Joel. Hello. Bueno, vamos a... Espera un momento, Joel. Espera un momento. No me sale. ¿Me escuchas? Sí, yo lo escucho. Ok, bueno, vamos... Vamos contigo por aquí mismo porque no... Ya yo no estoy usando Skype, pero está bien, se puede usar. Ah, no sé, no. Es Messenger. Yo traté de llamarte por el Messenger, pero te veía desconectado. Ah, ya. Ok. ¿Y usted me escucha bien? Perfectamente. Ah, ok. Bueno, buenos días para todos ahí. Bueno, feliz inicio de año. No, está interesante el tema, Fred. El tema que usted está tratando sobre la oportunidad de nosotros, los que tenemos la posibilidad aquí afuera de por lo menos demostrar que hemos aprendido algo a la vez que salimos de Cuba. Pero también sucede algo, Fred. Okay. Cuando, es mi opinión particular, ¿no? Que curiosamente, las personas como Bárbaro Silva, Okay. que viven aquí, en esta sociedad abierta, como se dice, democráticamente, abierta a todas las formas de pensamiento, curiosamente, estas personas siguen defendiendo de que en Cuba haya una sola forma de pensar, que en Cuba haya un solo partido, que en Cuba, es decir, yo entiendo lo que usted dice, ¿no? Aquí podemos dialogar, de hecho se hace. Yo he visto de vez en cuando a Bárbaro Silva dialogando con muchas personas que no piensan igual que él, pero cuando analizamos, cuando queremos llevar lo que nosotros conversamos aquí, porque yo siempre digo algo, y bueno, me refiero a Bárbaro Silva en el sentido porque es una de las personas que más conocemos aquí, así que debate con nosotros, ¿no? Los que pensamos diferente a él. El problema es, Fred, que si analizamos también Bárbaro Silva y los que se conectan aquí, que defienden a la revolución, debaten y conversan con nosotros porque ellos viven en la sociedad esta que es la que nosotros queremos para Cuba en cierto sentido, pero en Cuba ellos no debaten contigo. Y te voy a poner un ejemplo Exacto. sencillo. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. En octubre yo fui a Cuba a ver a mi familia. ¿Tú sabes qué me dijo a mí un vecino mío, comunista, que casualmente después me entero que se fue de Cuba y está viviendo en Chile? Yo lo veo y yo saludé a todo el mundo en mi barrio, sin importar cómo pensaran. De esta forma en Cuba todo el que me conoce sabe cómo yo pienso, ¿no? Y yo lo fui a discutir con, yo fui y estábamos y conversé con mucha gente de la Constitución. Sin embargo, esta persona, yo no voy a decir su nombre, porque él no da su cara en las redes sociales. Pero tú sabes lo que me dijo a mí esta persona en Cuba. Un vecino mío me llamó, yo venía con mi hijo, y yo pensando que me iba a saludar como todo el mundo, me dijo: "Oye, Joel de Espino, tú no puedes estar hablando de Cuba en las redes sociales". Y yo me le quedo mirando, ¿no? Y le pregunto: "¿Y de qué tú me estás hablando?". "No, porque tú te paras en las redes sociales a estar hablando de la revolución, y yo soy comunista, y tú sabes que cuando tú tuviste problemas en Cuba, yo que te conozco". Oye, lo que aquel hombre me dijo en un momento, y yo, entonces, yo te digo, Fred, una cosa es las redes sociales y la otra es en Cuba. En Cuba ellos no hablan con nadie, te lo digo por experiencia propia. Ese Sí. vecino ni se detuvo, porque cuando yo le dije: "Oye, tú estás equivocado, este país no es de ustedes, esto es para todo el mundo, ustedes tienen que abrirse al mundo", el tipo salió de al lado mío y no habló más conmigo. ¿Por qué razón? Porque no, en Cuba ellos siguen la misma doctrina de los que gobiernan Cuba. Esto es para nosotros. Porque si tú te pones a pensar, Fred, los que defienden a Fidel Castro y su ideología solo te hablan de libertad de expresión y de democracia aquí afuera de Cuba. Usted puede entrar a todas las páginas Fidelista por siempre, a Cuba Debate, usted allí no va a ver libertad, usted no va a ver respeto a esa Que diferencia. por cierto, Joel, ¿de quién es Fidelista por siempre? Yo no sé, ese debe ser un comunista de estos que está escondido detrás de un perfil falso que no da la cara. ¿De Tú no quién te es? ¿De sabes Lázaro quién es. Pizarro?
Lázaro Pizza. Yo no sé. No, Fidelita no por siempre es tu página tuya. No, 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 yo no creo que sea de ningún tengo para hablar de Fidelita por siempre. Tengo un par de cosas que hablar de eso ahí. Y entonces, lo curioso es, Fred, y yo coincido contigo, los que estamos aquí afuera tenemos la posibilidad de debatir, pero lo curioso es que cuando hablamos de respeto a las diferencias entre los cubanos, a las diferentes formas de pensar, ese respeto porque cada uno tenga ese derecho a expresarse y a pensar como desee, eso los que defienden a la revolución solamente lo aplican en estas páginas y en las redes sociales. Cuando tú te trasladas a sus páginas y cuando tú te trasladas a Cuba, la libertad de expresión para ellos no existe. La libertad de expresión para ellos, dentro, y no para ellos, para el gobierno de Cuba, para la policía, para el Partido Comunista y el que no es del Partido Comunista, la libertad de expresión en Cuba es decir, viva Fidel, viva la revolución. Sí, esa es sí, la libertad que ellos entienden. O decir abajo el imperialismo. Exactamente. Porque yo incluso he conversado en privado con Bárbara y con muchos, pero a algunos de ellos les he preguntado. Y ellos me dicen, no, yo en Cuba, tú estás equivocado, yo del Pino. Yo en Cuba hablé y dije lo que yo entendí. Y yo, que cubano al fin, que me busqué problemas ahí, le digo, ven acá, mi hermano, pero ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Cómo tú me vas a decir a mí y a los demás cubanos que tú en Cuba dijiste todo lo que tú quisiste o todo lo que tú entendiste? Eso es incierto. Aquí todo cubano sabe que en Cuba, es más, Fred, te voy a poner una analogía sencilla. En los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, vamos a hablar del actual, todo el mundo, todos nosotros, todos los medios de radiodifusión, aquí tratan al presidente como lo que es, una figura pública. Y por lo tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está en la mirilla de todos los ciudadanos. Todo el tiempo. Todos los medios informativos. Así es. Y qué sé yo. Yo quiero que todos estos cubanos que me hablan de que en Cuba sí se respeta la libertad de expresión, qué sé yo, que me digan en 61 años, cuando alguien, un periodista, un historiador, un analista político de los tantos que hay en Cuba, Mesa Redonda, Arama, ¿cuándo han cuestionado uno de los fracasos económicos de Fidel Castro? ¿Cuándo han cuestionado alguna? Porque otra cosa, Fred, en Cuba, nosotros, el pueblo cubano en general, todos nosotros y los que viven todavía en Cuba, hemos tenido que bailar al son de la música de Fidel Castro. Sí. Y nunca nadie ha cuestionado. Fíjate que cuando analizamos cada prohibición y cada ley que se impuso en Cuba, tú escuchas a Bárbaro Silva o cualquier cubano que apoye aquello y te van a decir lo mismo. No, eso fue necesario. Que todo estaba bien. Eso fue necesario. Y eso fue necesario hacerlo. Sí. Y eso fue necesario hacerlo. Y tú dices, coño, pero ven acá. Es que lo curioso es, Fred, que todo lo que ellos dicen que fue necesario, todas esas medidas que fueron necesarias, al final, en la Cuba actual, le han dado la razón a los cubanos que en determinados momentos de Cuba, desde el 59 a la fecha, hemos cuestionado tantas prohibiciones y tantas cosas absurdas en Cuba. Porque si nos ponemos a analizar, Fred, en la Cuba actual, ¿dónde quedó de todos aquellos principios de cuestiones que no tenían nada que ver con el socialismo, propiedad privada, sobre los medios de producción, capitalistas, el deporte rentado, campesinos que le están dando tierras, es decir, ya los campesinos ya no tienen, no sé, una o dos hectáreas o caballerías como al principio de la reforma agraria. Ahora hay campesinos que tienen grandes extensiones de tierra porque la han pedido para cultivar. Es decir, cuando miramos Cuba, a la Cuba actual, tenemos que, y yo por lo menos, es mi opinión, ¿no? Que la Cuba actual le ha dado la razón
a millones de cubanos que se opusieron a tantos caprichos de Fidel Castro. Así mismo es. Así mismo es. Sin embargo, Bárbaro Silva y todos los cubanos, digo, va, discúlpame, Bárbaro Silva, estoy hablando de todos los cubanos que apoyan la ideología de Fidel Castro y todo lo que Fidel Castro ha hecho con nuestra patria. Sin embargo, ustedes a todos le dan el mismo enfoque. No, el mismo tratamiento, sí, señora. El mismo tratamiento. Eso fue necesario. Eso fue necesario. Sí. Y estamos hablando... No fue necesario. Fue el capricho de una persona. Exactamente. Sí. Y yo digo lo mismo. Tú no me puedes hablar de que muchas de esas cosas que nos pasaron y con las cuales tuvimos que vivir fueron necesarias. Sencillamente, él entendió en algún momento que las cosas tenían que ser así. Después entendió que tenía que ser de otra forma y es muy fácil, ahora para muchos cubanos repetirte el estribillo ese que se le ocurrió a Fidel Castro de que revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Ese estribillo le quedó perfecto. Sí, para pero, todo. Pero Joel, personalmente yo te aceptaría ese estribillo, pero por un tiempo limitado, no por siempre. Ya llevamos 60 años y es el mismo estribillo. ¿Y yo hasta cuándo, brother? Pero te voy a explicar, Fred, ¿por qué ese estribillo le viene de maravilla? Porque Cuba constantemente, a cada rato, ellos están cambiando algo. Sí. Y cada vez que cambian algo y tú cuestionas, oye, pero ¿y por qué tú cambias ahora? Te recuerdan ese estribillo. El mismo estribillo. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Joel, eso que tú dices, más... Construcción del socialismo. Construcción del socialismo es eterno en Cuba. No, pero mira, yo te voy a hablar más y nos estamos yendo del tema, pero es que inevitablemente, hablar de Cuba es muchas cosas. Sí. Yo me quedé sorprendido cuando, porque si tú le preguntas,